inspiración para Dark Souls, pero es un juego que es un poco meh. Vamos con la gran polémica. Que inspiración pura de Souls. Tío, ¿quieres callarte la boca ya con Oasis? La puta santa que mañana lleva dando por culo con Oasis. Yo que he tenido que recordar qué cojones de grupo era Oasis, ¿sabes? Oasis. Madre mía, tío. Y encima se va a un concierto que lo ha pillado con un año de antelación. Hostia puta, no voy ni pagado, tío, a un concierto de Oasis. Mara meva, tú estando casado, ¿eh? Quiero decir, que a Oasis vas... O sea, si accedes a ir a Oasis... Es por motivos ajenos a la música.
pero que tú por iniciativa propia, estando casado ya, decidas seguir a Oasis. Madre mía. ¿Hasta dónde ha llegado la deconstrucción del hombre tú? A ver, ¿dónde está el payaso este? Aquí. Es que, tío. Increíble. ¿Cómo te he cogido el Spotify. Sí. He puesto Oasis, ¿vale? Y me sabía exactamente todas las letras al dedillo como cuando tenía 14 años. Por lo tanto, puedo ir al concierto. ¿Pero tú ya has escuchado Oasis? Yo era mega fan absoluto. Yo en aquella época era fan de las Spice Girls. O sea, yo era fan de las Spice Girls. De hecho, tengo libros aquí de sus letras, de las letras explicadas. Hice un trabajo en primaria sobre Oasis y la profesora se enfadó muchísimo porque dije que eran los nuevos Beatles y la profesora era muy fan de los Beatles. Escuchaba una cosa. Y luego pasé a Blur también, pero siempre me gustó más Oasis. Ahí va. Es que recuerdo un nombre. Mark Owen. ¿Eso era de Oasis o de Blur o de quién era eso? Mark Owen jugaba en el... No. Mark Owen. ¿Era de Oasis o era de otro grupo de estos...? A mí no me suena ni uno de otro. Me suena de Take That, pero bueno. ¡Ah, Take That! Es verdad. Es que son lo mismo. Los tres son lo mismo. ¿Qué dices? Oasis, Blur, Take That... ¿Qué estás diciendo? Take That son los padres de Backstreet Boys y Oasis es Britpop, tío. Es lo único que yo escucho con guitarras eléctricas. Modernitos británicos. No se parece de nada. Si Oasis era un grupo de Britpop chungo, malotes... Buah, una pasada. Bueno, música de niña radical de Bershka. O sea, ¿no has escuchado nunca Oasis? Alguna hora he escuchado. Guitarras eléctricas, Jimmy Myers, flipa, ¿eh? La gran guerra con Blur en los 90, increíble. La gran guerra, ¿eh? Contra... Bueno, pues nada. Es de verdad, tío, que... Contra Country House, bueno, una pasada. Pero ahora, en serio, ¿no sabes que hubo una gran batalla para los... Antes importaban las listas de más escuchados en las radios y tal, y hubo una batalla muy bestia entre Blur y Oasis cuando sacaban los singles. Y es que es historia de la música, pero entiendo que tú... Mira, Charles, tú, es que no, os, no las dais, os las dais de, os las dais de culturillas musicales. Dice, Oasis, lo más grande del Brit Rock. Lo más grande del Brit Rock, Charles, es Joy Division. ¿Vale? ¿Qué dices? A partir de ahí, si queréis, hablamos de música, ¿vale? Pero si vamos a hablar de rock del Reino Unido. No hablamos de rock, es que no tienes ni idea, tío. Es que no tienes ni idea. O sea, Joy Division, para empezar, es de los 70-80 y el Britpop, como se conoce Britpop, es un movimiento que tiene la explosión en los 90, que son los grupos que van saliendo en los años 90 con ese sonido que no es tan rock, que es un poco más sucio. Que te tenga que dar yo lecciones de esto tiene delito, pero en fin, ve, hablamos de otra cosa. Mira, tren del hype y encima es que, mira, Juano, Jimmy Myers, bueno, ahora que lo dices, es raro porque él sí que compraba la Super Pop. Es verdad, la Vale y la Bravo. Compraba las tres yo, tío. Compraba las tres porque estaba enamoradísimo de Victoria yo. Estaba enamoradísimo. Toda foto que hubiera de Victoria que poner en una carpeta, guardarlas todas, yo compraba todo. Pósters. ¿Te acuerdas que sacaban como rollo fotografías que emulaban ser reales? Yo compraba todo de las Spice Girls, tío. Estaba muy enamorado de las Spice Girls. Enamoradísimo. Estaba muy enamorado. Team Victoria, vamos ahí, Lemendi. Team Victoria, sí señor. En serio, yo estuve muy obsesionado, muy enamorado de Victoria, ¿eh? O sea, Victoria en la época Spice Girls es tier S. O sea, es lo típico, ¿eh? Vas de malote, de heavyata y tal, y te mola la pija. No, el heavy me moló después. Me moló después. Mm-hmm. Pero era edgy, ¿sabes? Con el pelo negro, oscurita, ¿sabes? Me molaba mucho a mí Victoria. Entre tú y Beckham. Anda, calla. Bogata. En fin, ¿qué tal? ¿Quién se va ahora? A las niñas con mi madre. Deixa ver que foto una calor que moriré. Dios. No puse la alarma, ¿eh? Muy buenas a todos. No, Gary no, tío. Donkey, a mí Gary me, ¿sabes? A mí Gary no me... A mí sabéis cuál es mi favorita, ¿no? ¿Quién era? Gwen Stefani. Pero esa no era Spice Girl, joder. Esa no era Spice Girl. Hostia, Gwen Stefani en la época de No Doubt, ojo, ¿eh? La Don't Speak. Buah, ya temazo, tío. Luego me lo pongo. Esto sí que era un temazo.
Mira, Don't Speak, ahí, No Doubt, sí que me, No Doubt, sí que me molaba. Bueno, va. No tenía dudas de eso. ¿A ti no te gustaba No Doubt? No lo he pillado. No lo vi venir para nada, pero es de las mejores encajadas que has hecho nunca, tío. ¿Cómo se nota que estamos por la tarde? Está despierto. ¿Este horario te sienta bien a ti? Este horario. Bueno, ahora es un poco tarde. Ah, ¿lo quieres antes? ¿Un poquito antes? No, está así. Mira la gente que está conectada, ¿eh? Aquí no trabaja ni Dios en este país, es increíble. No, teletrabajo, no, que produzco igual desde casa que desde la oficina. Anda, anda con el Twitch al lado todo el día. Gerard Romero con 12.000 personas a las 11 de la mañana. Es una vergüenza. Es una puta pasada. Es una puta pasada. Ay, señor. ¿Alguna posibilidad de que hables de nueva consola hoy o ni de coña, Forsetti? No, ya lo han dicho. Ni de coña. De hecho, por culpa de gente como tú, no sé quién ha dicho ese comentario, Nintendo hace un tweet diciendo que van a hacer un showcase de third parties y ponen un tweet debajo que dice no vamos a hablar de la nueva Switch. Ah, vale. Que por cierto, ayer estuve jugando, bueno, ya lo habéis visto en el canal de WhatsApp, ayer le di otra oportunidad porque me pasé al jefe ese que dije y me puse a jugar, digo, voy a avanzar a Wukong. Me está gustando. Mucho. El hecho de que me haya pasado los bosses rápido, tengo que decir que está chulo el juego, ¿eh? ¿Podrías decir que está haciendo un boss rush? Sí, 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 pero hay que decir que está bien, está bien. O sea, no es mi género, pero me lo he pasado bien. Me está bueno, porque tú eres hombre y él es un mono. O es un mono, sí. Pero ¿sabes lo que me gusta? Que supongo que debe ser cosa del género. Insisto, yo no soy experto en esto. Que el hecho de que sea... Jefe, jefe, jefe. O sea, el juego tiene un ritmo que o sea, no hay fases de 10 minutos donde no hagas nada. O sea, cada 10 minutos hay un jefe. Hay un reto nuevo. Eso me está gustando. O sea, ayer sí, me vició. Bien, ayer me vició, la verdad. PS5 Pro saldrá en 2024 o se espera 2025. Dijo Salva, final de año. Finales de este año. Peluchito, no, hice uno, desinstalé el otro día y ayer por la tarde lo dije, lo volví a instalar porque me daba rabia de decir, hostia, qué tan malo soy. Y cuando Salva me contó que me estaba estampando contra un jefe que era opcional, que no había que matarlo, entonces tiré para adelante y ahora lo he entendido. Y la verdad es que ahora la progresión está siendo más lógica. Además, sí, es que ese bicho está ahí metido de una forma un poco rara. Es rara. Le pegas y no quita. Pero no sale como enemigo... tocho, ¿sabes? Con la barra, es raro. Es raro ese enemigo. Pero además he pillado ya un trajecito que va con el mono con media gabardina, o sea, como una capa. Mono que... con gabardina, ¿eh? Bueno, he estado mirando hoy vídeos de armaduras chulas a ver cuándo se consiguen. En plan, que vaya muy, muy, muy edgy, ¿sabes? Pero no tal. Bueno, va, que esto empieza en un cuarto de hora. Espérate, vamos a poner, a ver, ¿hay cuenta atrás ya? Sí, hay... Espera, lo vamos a poner aquí. Esto aquí y esto aquí. Vale, esto empieza a las 4, en un cuarto de hora. Lo que nos da tiempo para Nalar 98. Gracias por el segundo mes, ¿ves cómo te ibas a quedar? Segundo mes pudiendo suscribirme, pero sigo desde la temporada 1 de la taberna de Mary. Muchas gracias, Nalar. Esto hostia, de... fue bueno eso, ¿eh? Empezamos en 2018, puede ser. Cuando echaron a ese, ¿no? Sí, 2017 puede ser. De 2017, sí, sí, allá. Joder, 7 años, tío. Nalar, muchas gracias por... ¿Cómo que segundo mes que puedo? Si vas con Prime, cabrón, ¿a quién se lo estás dando el resto de meses? Si eso te viene incluido, o sea, está dando el Prime. Ay, señor. Gracias, Nalar. Galanovich, bienvenido al canal con tu Prime. Te vas a quedar mucho tiempo, ya lo verás. Lagartijo escalerao. Bienvenido con tu Prime también. Me mola tu nick. Quédate aquí mucho tiempo. Muchas gracias, lagartijo. Ese Tony ahí. Mira, ¿ves cómo hay gente nueva, tío? Es que esto de tocar otras franjas horarias, esto mola, mira. Ese Tony ahí. Muchas gracias por tu Prime. ¿Qué quieres decir? ¿Que no te gusta la gente que conocimos en su momento? Estamos cansados ya los de la noche, ¿sabes? Siempre las mismas caras, siempre... Bueno, ayer había mucha gente. Pero... este horario yo creo que podemos probar a hacer cosas. Está chulo. Berguillos, gracias por tu décimo mes con Prime. Bienvenido al canal después de 10 meses. Rafriki2308, sexto mes. Buenas tardes, payasos. Esto es un canal de videojuegos o de música.
Bueno, es un canal un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Si no, siempre ahí con... Y porque no hablamos de cine y series, porque esto no ve, pero si no hablaríamos de cine y series. Y de fútbol no nos dejáis, que también molaría hablar de fútbol, pero bueno. Sí, bueno, a ver, bueno, molaría. Ahora de momento todavía. Uri 666 Arcade, cuarto mes con Prime, gracias por renovar. Guillermo, un décimo mes con Prime, 11 meses por aquí, ya queda poco para los 11 añitos que llevo esperando Silson. Hoy se supone que tampoco se verá nada, ¿no? Nah, imposible. A ver, podría ser. Mismo día Oasis y Silson, a mí me extraña. A mí me extraña. Sería Sing a song now now. Darirararau. Sing a song now now. Cosco, gracias por el segundo mes con Prime. A Ato Montana, 17. Gracias por tu tercer mes con Prime. Buenas tardes a ti. Arux DK, gracias por tu undécimo mes también mes con Prime. Bienvenido al canal. Ya volvimos de vacaciones. Si esto es para navegantes, es Bunkerkers y no Bukakes. Payasos al cuadrado. Menos mal que alguien que lo recuerda. Gracias, Arux, por ese... Las Fénix, esto de Chrono Trigger, hay varias gente que lo está diciendo. No es un rumor, simplemente lo decís como sueño húmedo, ¿no? Yo me conformaría con que la versión de Steam la metieran en Switch y fuera, ¿eh? Pero bueno. Kevin, buenas a ti también. Primera vez que comentas, comenta más. Tenéis que comentar más. Hay mucha gente que nos ve y no estáis en el chat. ¿Qué estáis? Como en la tele, como el Porta, que le da... Bueno, claro, desde la tele no puedes comentar, ¿no? Tienes que coger el móvil. Tú escribe más, Kevin, y suscríbete. Con permiso, Radito Sample, bienvenido también al canal. Bienvenido, hombre, bienvenido. Y Mazuyunki, bienvenido también tú con tu Prime, bienvenido al canal. ¿Es como Junki Mazao? Sí, tenemos a Junki, el payaso de las noches, y ahora está Mazuyunki. Que lo tenemos por las tardes. Oye, tú estás más puesto en esto. ¿Tú qué esperas de aquí? Quedan 10 minutos. Cosa. Poca cosa. O sea, del Nintendo Direct, del Indie World, que creo que es lo primero, espero una batería de muchos jueguecitos de estos pim-pam, típico juego de PC que ahora sale aquí, pum, a no ser que haya el pelotazo tipo Silksong, que me extrañaría, ¿vale? Y del Partner Showcase, pues no lo sé, tío. O sea, no lo sé, porque realmente piensas qué va a sacar la gente ahora de los third parties y todo eso. ¿Es posible que veamos, por ejemplo, Kingdom Come, que se vea algo más? Pero ya ha salido Kingdom Come, ¿no? ¿Salió ya? ¿El 1, dices? Sí, que lo adaptaron para Switch, hay versión de Switch, que es una... Sí, salió ya y es un port que es milagro, sí, ah, sí, yo sí. No sabía que había salido ya. Sí, sí. Hostia, pues esto me molaría ver cómo funciona. Salió en marzo de 2024. ¿Cómo? ¿Esto que dice? ¿En marzo salió? Pero se lo anunciaron hace 2 meses. ¿Qué me estoy perdiendo? Oh, joder, me han tardado... Lo que dice... R-Type está bien. Algo del remake de Dragon Quest 3. Ojalá una demo disponible. ¡Pam! Me encantaría. Se me volvería loco. Me vuelve loco tu olor a coco, ¿no? Eso me gustaría mucho. Se viene la gran polémica. Ojo que se ahoga y no veo así. Ah, Rafriki, Final Fantasy IX Remake está en desarrollo. Me extrañaría que lo anunciasen con aquí. Switch. Sí, aquí. Pero podría bien ser. Oye, que me, joder, ahora me he quedado yo. A ver. Kingdom. ¿Qué pasa? Come Delivery. Delivery, ¿eh? Switch. ¿Cuándo salió esto, tío? Hola, tío, que es de marzo. Yo pensando que esto no había salido aún. Pero tú le he dicho que era de marzo. Buah, tío. Madre mía. Y bueno, pues me acabo de enterar ahora. ¿Y salió bien esto? ¿O que la gente...? Sí, salió muy bien el port. Se rumoreaba una nueva edición. Ojalá salva... Ah, por cierto. A Porta le ha llegado hoy la... Ya te lo diré. A Porta le ha llegado hoy sí, la R36S. Sí, la R36S. Y a mí me está en reparto. Que es posible que llamen al timbre en algún momento dado y me la den hoy. Ponía que llegaba el 2 de septiembre y a mí ya está aquí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fran Matas en Vandal, que dice... Hollow Knight Silksong tiene peso suficiente como para salir en un Nintendo Direct y no en un Indie World. Y yo creo que tiene razón con lo que pone en la noticia, la verdad. ¿Sabes sí, lo que quiero decir? Sí, o sea, sería raro que saliese aquí cuando es un típico juego. Pero Silksong, cuando se ha enseñado,
ha sido en Nintendo's Directs y en Xbox Game Shows de estos, ¿no? No sé, hace 72 años que no se enciende, que no sé, ¿no? Pero hasta en los dos lados, ¿no? En Nintendo lo hemos visto. En Nintendo creo hemos... que sí. Yo diría que en alguna de estas de Nintendo lo hemos llegado a ver. Lin Shady, sí, es una consola que vimos el otro día de AliExpress, tipo Game Boy, que te permitía emular hasta Play, Nintendo 64. Solo que he visto que dicen que Nintendo 64, justito. Play bien, de Play para abajo de puta madre, pero 64 se ve que a algunos juegos ya le cuesta un poco más caro. 27 euros tampoco puedes pedir milagros. Pero... Y estoy viendo en la Eurogamer buena, o sea, la española, que... Esa es la buena, ¿eh? Que voy a poner 40, que 40 minutos... ¿Los dos? Que no, entre los dos. Por lo tanto, no se sabe si uno va a ser más largo que el otro y lo que os hemos dicho, que no va a haber nada de... No va a haber nada de la Switch 2, ya lo hemos dicho, ¿vale? Y vamos a ver por dónde van los tiros. Es raro, que hagan un evento doble. Sí, 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 sí. Es raro. Pero bueno. ¿A qué horas, Alberto Pedrelo? Esa es a la hora de la sub. A ver si nos das una... No, es programa. Es dentro de 7 minutos, tío. A las 4. A las 4 en tres punto... días seguidos de búnker, es verdad, Euroz. A ver, esto de hecho... A ver... Ah, mira, aquí ya estamos en la cuenta atrás. 6 minutos 56. Ah, espera, Play, joder, se ve a Play mucho mejor. Krajicek, 11 meses con nosotros, bienvenido. Estamos en Krajicek. 1316 subs. Estoy flipando, Albert. ¿Por qué? Es que sigamos a 1400 subs, yo regalo algo. Pero es que cuando lleguemos a 1499, Porta sortea una resina. Tú sabes lo que pasa el día 30, ¿no? El 31, por eso tenemos que llegar antes. El 31 nos pegamos una hostia guapa, que fue el día de tu cumpleaños. Nos podemos inventar que es el mío, pero... O Rosa, que diga que es el cumple de Rosa. Montamos un tinglao aquí que... Retype, dije lo de, he dicho eso porque como hemos rajado de Eurogamer UK por la nota de Outlaws y las notas que está dando, porque he hecho un tweet hoy... Creo que hay gente que se ha enfadado, pero me sabe mal porque yo no conozco a nadie que trabaje en Eurogamer UK para que te enfades conmigo por hacer un tweet. Pero he hecho un tweet diciendo que, joder, que sí que le iban mal las cosas, que han tenido que volver a poner notas para dar la nota. 4 a Outlaws, 6 a Shadow of the Earth y Elden Ring, 6 a Alan Wake 2. Quiero decir, es evidente lo que no, he hecho. No te creo, gente. No te creo. Bueno, ¿le pusieron un 6 a Shadow of the Earth? Lo que te estoy diciendo es la verdad. Y sé que hay gente que se ha enfadado. Digo, pues bueno, pues no te enfades conmigo porque nadie trabaja ahí. Y hay otra nota que no, y otros 6 que no recuerdo cuál es, que es que luego que he dicho, bueno, le dieron también un 8 al Tears of the Kingdom. Bueno, está claro para qué han vuelto las notas ahí. Hostia. En UK, repito, ¿eh? Entonces, ah, sí, en. Y en Wukong también un 6. Ah, Wukong, un 6. Adelante con Eurogamer UK. Felicidades a todos. Qué puta pasada darle. O sea, es que no. Te diría. Mira, te voy a decir. Y un 10 de Hellblade 2, ¿eh? Venga, pa'lante. No. Sí, veo un patrón yo ahí. No puede ser todo esto. Te iba a decir. No sé cuál de las tres me parece más escandalosa. Ahora sé, no sé cuál de las cuatro. O sea, tenemos Hellblade 2 un 10. O sea, no se puede mejorar. ¡Mira! La consola tú. Mira la consola. La consola, ¿eh? Ahora que no nos escucha, va a jugar esa consola un total de 3 minutos. El tiempo que la abra aquí. El tiempo que la abra. Tiene que estar chula, ¿eh? Me la tienes que enseñar, ¿eh? Ahora la consola, ¿eh? La consola, sí. O sea, un 10 a Hellblade 2, ¿vale? Sí. Un 8 a Tears of the Kingdom. Sí. O sea, eso es escandaloso. Eso es, o sea, un 6. De hecho, Tears of the Kingdom es el primer juego al que le ponen nota desde que deciden volver a poner. Ah, vale, vale. Un 6 a la expansión de Elden Ring. Que es que ya no entro yo ni en el debate de si es un 10, de si es GOTY o no. O sea, meterle un 6 a eso, en fin. Y el 4 de Outlaws. Es que no sé cuál es más escandalosa de las 4, tío. Son 4 puntos disparates. Sensei, todavía no he podido ir, pero está aquí, no te preocupes. Son 4 putos disparates, tío. En fin. Eso. La agenda 2030 de Eurogamer. Quedan 3 minutos 50 segundos, ¿vale? Y... NaranjaNet, gracias por el quinto mes de nivel 1. Os voy a decir una cosa. Como pongan demo del
Dragon Quest y puedo jugarlo con estos mandos que me regaló Porta, es una pasada esto, ¿eh? Te lo regalamos, mira, ya está aquí. Te lo regalamos los dos, payaso. Ay, es verdad, tú también. Albersan, 5 meses, muchas gracias. Todavía estás en periodo de gestación, pero bienvenido. Y Naranjanech, viva Piñata, buen juego, por cierto. Por fin os pillo, dice. Pues aquí estamos, amigo. Y nada, ah, 10 al Kunichu Gami, es verdad, Yender, es verdad, también lo he visto. Mira, Salva. ¿Qué? Ya has llegado tú. Muy bien. O le ha roto algo este. Sí, son de UK. Yo hablo de UK. En España no ponen nota. Ponen algún sello recomendado o súper recomendado, pero no ponen nota. Hostia, esto lo pedí el martes pasado. No te ha dado ni una semana, tío. ¿Qué es? ¿Por AliExpress? Sí, ¿eh? Sí, yo he comprado un mando por AliExpress y también me llega en 2 días. Armenfreno, 8 meses, payasos, payaso tú. Mira, qué chulo. Aquí está. Guay, muy bien. Pequeñita la caja, ¿no? Sí, y tiene un golpe. A ver. Sí, ¿cómo es que tiene la cruceta al revés? Como tú ayer. A ver, que esté bien por dentro. Ajá, sí, está bien, sí está bien. Mira, qué cruceta. Ah, coño, ¿viene con una funda o está rota o qué coño pasa aquí? Mira. Ah, no. Pam. ¿Te has comprado blanca? Sí, hombre. Ah. Es bonita, ¿eh? Es bonita. Sí. Es bonita. Hostia, está chula, tú. Ah, pues luego me lo miro, ¿ven? Todos los botones se aprietan bien. Todo, a ver, ninguno se atasca, ¿no? Los sticks. Entiendo lo que decías, ¿eh? Ahora veo lo de que los sticks estén tan abajo. La posición no es del todo eso, pero bueno. Pero no es... No me parece terrible. O sea, no. Al menos en mi mano no me parece terrible. Link para pillarla. Edef. Lo pasó Donkey. No sé si sigue sirviendo. Donkey, ¿tienes el link por ahí? ¿Lo puedes poner? Por si alguien se la quiere mirar. Estaba a 27 euros cuando nos pasó Donkey el link. Va con pilas, ¿no? Esto sí. Ah, no va con... ¿Qué es? ¿Una batería esto? ¿Se recarga por una batería recargable? ¿Lleva? Va con USB-C, yo creo. Con pilas es un poco época de Game Boy, ¿eh? Sí, Necotiel, eran menos de 30 euros. Era por eso el otro día nos calentamos y la compramos. No, nos detengamos. Ha dicho que va con pilas, ¿eh? ¿Va con pilas o va con batería? En 2024 con pilas una consola, ¿eh? Bueno, van los mandos de Xbox, ¿no? Que le gustan a Mote que vayan con pilas. No sé, hay gente que le gusta esas mierdas. Bueno, luego la trasteo y el martes que viene la vemos en el laboratorio. Y vemos a ver qué es lo que lleva y demás. Pero eso, que ya ha llegado. Menos de una semana. Venga, gente, 1320. Estamos a 80 de 1400. Sería de locos llegar a 1400, sortear algo y a 1499 con Christian Porta una resina que lo vais a flipar. O de Vegeta o de Muten Roshi, no me acuerdo. O sea que... Hostia, espera, que quito la música de esto. Quitamos la música. 10 segundos. Subimos el volumen aquí. Y esto, 6. Decidme, como siempre, si el volumen lo veis alto, bajo, me vais diciendo, yo lo voy subiendo. Y el volumen no se ve alto, Peggy, o se escucha 18. Alto o se escucha bajo. Empezamos. Venga, empezamos. Hello, everyone. We'll now present today's Indie World Showcase and Nintendo Direct Partner Showcase back to back. First up, here's the Indie World Showcase. Empezamos por los indies, ¿eh? Welcome to Indie World. I'm Amber. And I'm Andrew. We're back with more indie games headed to Nintendo Switch. All right, it's time to lay our cards on the table. Sure thing. Wait, why is there a Joker in my hand? Here's the deal. Uf, ¿Bagatro? Tu goti, ¿no? Gracias, Uroz, por esa sub. Gracias por la sub. Hostia, Balatro X, colaboración con The Witcher. Ah, soy el mejor. No he jugado a Balatro nunca, tío. Tú tampoco, ya lo sé. ¿Balatro la pena o no? Dicen que es la puta bomba. Hostia, X Vampire Survivors también. Esto estaba ya o es nuevo, esta colaboración.
Dice que Charles, que cómpralo, que está balatro. Ah, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Dios, balatro X Dave the Diver. Si lo queréis, por 7,65€ lo tenéis en Instant Gaming, que estáis comprando pocos. Os dejo el link. Ahí va. Balatro X, pero todo esto ya había salido. ¿O son todo colaboraciones que me van a meter a todas de golpe? Son colaboraciones balatras. Sí. Hombre, sería una troleada a Armith muy grande que hicieran un crossover con Hollow Knight, ¿eh? Actualización con todas. Y actualización ahí mismo. Pues muy bien. Ahí, hola, que... som Noma d'Estudio, l'equip darrere de Gris, i ara el pròxim joc neva. El nostre joc és una història de maternitat on els jugadors assumeixen el rol de l'Alba. Tu, un català, tu! Què és això? Costat d'una petita lloba anomenada... Són els de Gris. Els capítols inicials del joc mostraran com l'Alba haurà d'encoratjar i protegir una jove neva dels perills del seu món. Però al final del joc, una neva més gran i feroja es convertirà en la protectora de la seva figura materna, l'Alba. El equipo ha estado trabajando duro para mostrar una conmovedora perspectiva sobre cómo quienes nos protegen eventualmente necesitarán nuestro cariño y cuidados también. Estamos encantados de poder compartir las últimas novedades del juego y esperamos que os unáis a Alba y Neva en su aventura en Nintendo Switch. No sé si jugaste a Gris en su momento, pero era muy bonito y estaba muy bien planteado el juego. Tiene muy buena pinta. Conrad Roset es el encargado del arte y se ve súper bonito. Pregunta a Charles si que no ha jugado Gris y tiene que jugarlo. Yo lo recomiendo. Es una historia bastante bonita, introspectiva. No digo broma, ¿eh? Sé que puede sonar a cachondeo. Con puzzles que, bueno, son sencillitos, pero no están mal. Y lo que te cuenta y cómo lo cuenta está muy bien, la verdad. 15 de octubre. Si has perdido algún familiar cercano hace poco, a lo mejor no es el momento de jugarlo. También es bonito. Neva, hombre. Me da miedo lo que dice quién ha sido. Creep and crawl your way up the corporate ladder of a bizarre insect megacorp that's buzzing with mysteries. Eso es lo que me jode. In this surreal RPG, you'll take on the role of Moth Cubit, an ordinary employee who's recently received a promotion. Bueno, mira, lo bueno de todos estos juegos que están anunciando, sabes que me funcionarán aquí. The threat of a mysterious event known as the ¿sabes que en la consola que tienes han hecho una versión nativa de Portal? ¿En serio? Or even reality itself? Con todas las canciones. Investigate the cramped cubicles and creepy corridors of the Dragon Ball Rap, La Bella y la Bestia y todo. Each with a story that's interwoven with Moth. Not everyone will be friendly, though. Take on enemies in verbal showdowns with multiple dialogue choices and be sure to bring your fighting words. Your choices influence how the story progresses. There are multiple secrets, quests, and endings. Bueno, este juego yo no lo jugaría ni con tu tiempo, a no ser que nos paguen una campaña de 1500. Que entonces hacemos un especial un martes. Gabio, Cebio, C-bajo, A-bajo, M-bajo, A-bajo, Z-bajo, H-bajo, O-bajo. 100. Gracias por suscribirte. 4 meses con nosotros, amigo. Y Neko, 100, no te lo hemos dicho, pero gracias a ti también por renovar. Dice Retain, no juntáis uno normal entre los dos. I had the privilege to work on the Japanese translations of both Coffee Talk games. Today, bueno, ¿esto qué es esto? Nada, esto es calentar para lo otro que se llama. Hoy han salido análisis de Visions of Mana, ¿eh? ¿Qué ha sacado? Pues como el Outlaws. ¿Sí? Sí, está en 76 o sí. Yo me esperaba unas notas así. He leído cosas guays en plan, hostia, el mundo está chulo y es ágil de jugar. Y luego he leído otras cosas que ya me parecían un poco repetitivo y tal. Por cierto, he aprendido en el Star Wars cómo quitarle las franjas negras, tío. Yo es que a mí no me salen con claro, la ultra porque, white porque screen, por defecto pero, el juego. Pero, bueno, los que tenéis pantallas de mierda, no sé. No, no, por defecto el juego se te abren 21 novenos. En plan rollo correcto, cinematográfico. Tienes que cambiarlo, exacto. Lo cambias y ya está, te van las franjas negras y ya está. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ojo esto, Sí, lo he visto, Dani. 12 horas al Visions of Mana y ahora otra con cuando juegue 20 horas y otro con 25 horas. Sensei Alex, yo lo juego así también.
No acabo de entender de qué va esto, de crear un Tori. Esto es básicamente un juego para que... O sea, esto es... Pon morritos a la cámara. Vale, espera, hago captura. Ya tienes la mini para competir con la puerta del sótano esa. Esto es un juego típico de... De dártelas de... Es MSI, Lince, la mía. Juego canecro, no preguntes. Juego canecro. ¿Juega canecro, juega estas cosas o qué? Buah, lo que juega. Coffee canecro. Talk Tokyo, ¿eh? Coffee Talk Tokyo, ¿eh? O sea, es posiblemente el juego menos atractivo, o sea, que menos me puede llamar de la historia. Hostia puta, tú. Coffee Talk Tokyo, ¿eh? Este. Juego para cafeteros. Marijaya Top. Gracias por la vuelta al curro y que estés con nosotros. Y Xchoker 7, Gonna Live Forever. Gonna Live Forever. Gracias, grande. La expansión de Sea of Stars. Volvamos a hablar de Sea of Stars. ¡Vamos! Otra vez con Sea of Stars. ¡Qué pesados, tío! La turra que habéis dado con este juego, tío. Mira, a ver qué han puesto. No me lo puedo creer, tío. Cada vez se parece más a una copia de Chrono Trigger. Ahora han puesto un robot. Tan bueno es, ¿en serio? Tejunama, Alemendi. Sí. Además, es un juego que el sistema de combates por turnos, tío, y es divertido. Súper ágil. Súper ágil. Súper ágil, está muy bien planteado para que, mira, siempre tienes que luchar con un tren cuando eres una obra maestra, como en Final Fantasy VI. Es súper ágil y el tipo de combate, de gestión del mana y tal, está muy bien. Refound, ya le gustaría a Octopath Traveler tener el nivel de Sea of Stars. Menudo peñazo. Bueno, sigamos. Power Wash Simulator con un pack especial de Shrek, ¿eh? Power Wash Simulator, ¿eh? 11 meses con nosotros y 7 son de nivel 1. Muchas gracias. Materazzi. No va a cinetrario, Mateo, lo sabes, Materazzi. Es que no te voy a contestar. Payaso. Ojo, o sea, un juego de... Hostia, parecía que era Tamayo. Una mala historia, para mí es lo menos bueno. Tiene algún hit al final que está bien, pero la historia... Bueno, no sé si me hablas de uno o del otro, me da igual. It's a challenging roguelike set in a grungy, whimsical world. Se trata de un desafiante juego roguelike que se desarrolla en un mundo mugriento y extravagante. Que seas un estudio indie no implica obligatoriamente que tengas que dar la imagen de que vives en una casa ocupada. ¿No? Yo esta casa veo más familias que ocupas, ¿eh? Forset, lo siento, pero con el 1 tuve suficiente. Que hay otra historia de una chica, Annapurna, que sale desvalecida de la iglesia y tiene que buscar su sentido. ¿Hay otra historia de estas? Son todos primos. Son todos primos. Molaría, tío, estar en la Gamescom, que te salude... Gracias, Manu Carreras, ya me espero. Que te salude este tío por delante y te diga I'm game developer y tú le dices indie developer, ¿no? ¿Sabes? O sea, ya se le ve en la cara. Como tú con el Chocas, ¿no? Buah, es que ese momento es histórico, ¿eh? Ese momento... ¿Mañana viene el Chocas? No sé si viene. El día que le va a saludar la gente que no lo sepa, el día que el Chocas va a saludar a Salva, porque lo ve en el Wild Project, y Salva se lo queda mirando con cara, ¿tú quién eres? Y el otro, no me lo puedo creer. Fueron como 10 segundos, un silencio muy... 10 segundos incomodísimos. Bueno, pues está bien esto del... Uf, no entiendo nada, ¿qué es todo esto? Luego, recuerda que esto lo tienes que defender luego en un vídeo tuyo, ¿eh? Yo no hago un vídeo de esto ya, tío. No, una apuesta a la originalidad... Ahora estoy transformándome ya. Morsels. ¿Ahora que todos los vídeos ya hacen 20.000? Mira, otro para canecro. And that's especially true for this next game. That's right. Household objects, appliances, and even concepts turn into eligible love interests in Date Everything. A game in which you can, in fact, date pretty much everything.
El de estrechar lazos con la farándula es Albert Armitz. A mí me da mucha pereza. Es un juego de ligar, en una casa. Hola. Un sim date de eso. Debe ser, hay uno en Steam famoso que se llama Party no sé qué, que es rollo una casa, una fiesta americana, que tiene versión porno, solo que la de Steam está censurada. Que es básicamente una casa por la noche de fiesta y alcohol y todo deriva a escenas porno. Pero eso no se puede comprar en Steam. No sé cómo se llama. Bueno, no está mal, No está mal, Me lo dijo un amigo, Si tú, por ejemplo, no estás acostumbrado a ligar, puedes abrirte esto y luego ya te abres Tinder. No todo el mundo es orégano, Neil. Exacto, Neil Roth. Date Everything. El nombre al menos no engaña, no es un bait de YouTube. Hi, I'm Sienna, the lead artist on Peglin. And I'm Dylan. Date Everything, o sea, tírate a lo que sea. The two of us created the first a la cafetera, a la nevera. The theme of the jam was fall. And we wanted to create something fun. Sí, voy cargando la consolida, ¿no? Army. Voy poniendo esto hasta que empiece el otro. When the pandemic started, working on Peglin became a fun and creative escape. Es un nuevo juego del Scott Peglin ese, ¿no? Ese que os gustaba, que hicieron pelis y cómics, ¿no? Scott Peglin. And now 4 years later. Ah, espera, que el gato pide comida. Menos mal. We're excited to bring Peglin to Nintendo Switch. The dragons have been stealing your gold for as long. Pues mira, esto es un juego, vendría a ser una mezcla entre Arkanoid y Puzzle Bobble, ¿sabes? De lanzar las bolas. Pues más o menos es esto, pero con con estética pixel art, ¿vale? Y además con combates arriba que se gestionan raro. Bounce your way to victory with a variety of different orbs. Some can split into multiple copies. Others will pierce both pegs and enemies. And some will even heal you for every peg you hit. ¿Conectado? No. ¿No? The pegs themselves have some peculiar properties too. They can explode, help you unlock the critical power of your orbs, and more. With careful planning and aiming, you can create some spectacular combos. Relics will radically change your game too. Equip these rare passive power-ups to prevent lethal damage or turn pegs into bombs. No, me refiero porque iba a pegarle el palito. Ojo el por culo que está dando para un regalo para él. La estrellita del rap. Bueno, Peglin disponible hoy mismo. Vamos a dinamizar esto. Es que estaba mirando cómo iba la competencia y demás, amigos. Welcome to Wobbly Island. Esperemos que esto se acabe como mucho en un minuto, ¿eh? Y sean 35 minutos del otro. Ojo los gráficos de esto, ¿eh? Uf. Tío, pero esto es pasarse, ¿no? Los gráficos, esto es un poco pasarse. Hostia. Hostia, yo creo que aquí se están pasando, ¿eh? Ahora, también te digo, esto es mierda de porta, ¿eh? Esto es lo típico que llegas a su casa. Mira el nuevo juego que he comprado, que lo jugamos con Andrea, no sé qué. Juegazo. Y te pone esta mierda. Mira, juega a dobles en modo local o en línea. Es que ni cotiza que este se lo compra. Ni la Mega Soporta se compra esto. ¿Tú crees? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Wobby Life, ¿no? Follow my lead and watch out for the caterpillar. Auron Play se acaba de suscribir con nosotros. Lleva 5 meses de nivel 1. Muchas gracias, amigo. Gracias por el apoyo, tío. ¿Qué tal con Semita? Mira, la versión Switch del Chain Together, tú. La versión Switch del DS de la cadena. Para que lo pueda mover la consola. Guau, este también es carne de Porta y Andrea, pero vamos. Sí, la verdad es que no... No nos apetece mucho este. Albert Trolling, gracias por el tercer mes. Hola a todos, ¿para cuándo Jorge el Salvaje vuelve al programa? Bueno, lo invitaremos seguramente como mínimo una vez más antes de que acabe el año, ¿no? Sí, para octubre con el tema del juego y tal. Yo creo que en casa de Porta he visto ropa con estos muñecos.
Yo creo que para o este septiembre o como mucho octubre, Jordi vuelve al canal 100%. Pero claro, ahora tiene que venir y yo, Juan, Beatty, o sea, tenemos que hacer hueco. Ahora todo el mundo quiere venir. Ya os he dicho, hemos recibido un WhatsApp hace un ratito donde ya nos llaman a la puerta. Oye, ¿os interesa esto? ¿Podríais, por favor, encontrar un hueco para esto? Vaya, ya no tenemos que llamarlo. Creo que le estás dando como mucho bombo a lo que es, pero bueno, ya. Bueno, pero queda bien. Lo acepto. Has dicho que sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Como estaría guay probar eso, tío. Sí. Esto no ha salido 17 veces ya. ¡Hombre! Tío, este es el padre de los indies, tío. A partir del puto Shovel Knight empezaron a salir todos los indies Metroidvania, 2D, plataformeo, etc. ¿Y esto? ¿Estudio Ghibli? Cuisine. Estoy de acuerdo, Uroz. Oye, tío, esto es más atractivo que lo que nos ha enseñado antes. Sí, sí, sí. Mira, juego de furros, tío. Furros navegadores, ¿eh? Metal Slug Tactics, ¿eh? No, bueno, esto tiene una pintaza que flipas, ¿eh? Lo está haciendo Dotemu. No, bueno, esto tiene que molar, ¿eh? Y estuvo muy en silencio durante mucho tiempo y ahora se enseñó, creo que en un evento de los últimos. Mira, ahora fuera coñas. El Squire este que porta hasta que no caga con él. ¿Sí? ¿Lo dijo? Sí, sí. El otro día vi un vídeo que hacían un análisis técnico de lo que hace este juego con… Esto es Unreal Engine 5. Ok. ¿Y va a correr en Switch? Joder. No, mejor no. Ojo, último juego y nos vamos ya a las cosas más serias. Oye, me mola un montón el arte. Creo que este juego es el Pizza Tower y este juego tiene un pedazo de 9 en Meristation. Lo analizó Garayo. Se volvió loco con esto. Dice que es un plataforma brutal. Oye, me mola lo que estoy viendo. Esto mola, ¿eh? Dice que jugablemente es una ida de olla este juego. O sea, tiene pinta como de ser un Sonic, pero bueno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Le dimos notas a Meristation a esto. Sí, tío, me recuerda a Vaca y Pollo. Es verdad, tío. El estilo del dibujo parece Vaca y Pollo. Tiene muy buena pinta. No sabía que solo estaba en PC. Pensaba que había salido en otros sitios. O sea que guay. Ah, mira, disponible hoy mismo, tú. Pizza Tower. Vale, 20 minutos y ahora vamos con el partner a levantar un poco el… Yo lo jugué y es un vicio, malaces. Esto que está en PC, ¿no? Ahora, ¿decís? Sí. Todo el Pizza Tower este, o Tower Pizza, ¿cómo se llama? Pizza Tower. Venga, empieza ahora lo segundo. La verdad es que no, Manu Tosar, salvo lo de Silson, que molaría un montón, pero… Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching in the second half of 2024. ¿Vale, juegos para ahora? O sea, para Silson, ¿no? Okay, let's get into the headlines. These games are falling into place. Celebrate the 40th anniversary of Tetris with a compilation of Tetris es increíble. No, calla. O sea, que sí. Es la versión de Famicom, además, que es la que se usa en campeonatos. Que se va a emocionar ahora porque sale Tetris. No, no me emocionar, no, pero yo soy fan de Tetris. Yo he jugado mil horas. Todo el mundo es fan de Tetris. Vale, pues ya está. Pues a mí, que hagan un Tetris con todo tipo de versiones por el 40 aniversario, me parece guay. Mira cuántos. 60 euros, ¿eh? ¿Qué va?
60 euros, 6 Tetris. Mira, mira el nuevo Tito, Tetris Time Warp. Mira con los estilos, este está muy guay. Es que, te digo una cosa, al ver, Tetris Effect en VR se te va la olla, ¿eh? Guay, un documental de Tetris, la historia está muy bien. He dejado de currar para hacer un libro de RBA que os molará mucho. NES version of Tetris is coming to Nintendo Switch Online this winter. Y mira, la versión de NES en Switch Online, muy bien. No, no lo digo en broma, ¿eh? Siempre es bueno tener juegos de... hecho, aquí en la Switch está el Tetris Effect Connected, que en la OLED se ve de escándalo. Le hice un artículo a eso, Alberto. No me voy a la playa por esto, Nintendo lo vuelve a hacer. ¿Pero qué a la playa vas a ir tú? Journey to the galaxy's depths in this high-speed sci-fi adventure. After receiving a mysterious distress signal, you'll venture through a massive alien world to reunite with your beloved. Sí, Materazzi, está lagando los gráficos de Tetris. Filled with all sorts of alien structures, from scorching sands to wavy waters. Each area will challenge your traversal skills. Along the way, you'll face enemies in frenetic combat. Pues con el anuncio de Tetris ya me parece lo mejor de la Gamescom, ¿eh? Skills and combining different abilities, you can find more creative ways to overcome foes. Y esto es una especie de Xenoblade, pero pero con gráficos de Arceus. Y comporta como prota. Whether you're racing through terrain at high speeds or in the throes of combat, the hoverboard. Leave no stone unturned as you explore. Ojo, tres frames por segundo ese fragmento, tú. Antes de enseñarnos el juego, nos tendrían que decir quién lo hace. Así estamos atentos o no. DR Villagers. Mira, dicen, juegos que saldrán en la segunda mitad de 2024. Pam, segundo juego 2025. Welcome to the vast island of San Angora. Ah, mira, el God Simulator 3. Este, el anuncio que hicieron era muy bueno. Era muy bueno, tío. Era muy bueno. Pero eso era un remake del 1, una reedición del 1, ¿no? No, era el 3. Ojo los frames de esto. ¿Has visto cómo ha dado la voltereta a la cabra? Mira la niebla, ¿eh? Nintendo 64 con Superman. Uf, no sé esto. ¿Sabes que nunca he jugado a un God Simulator? Más allá del jajajiji. Nunca. Bueno, porque al final el coche modito lo estamos viviendo aquí. Era el 1 remaster, ¿verdad? Qué guacho que se vio. Sí, es verdad, tienes razón. Venga, gente, soltad unas subs, que estamos cerca del objetivo. Dadle caña, que sois muchos hoy. Está bien estos juegos, ¿alguien lo habéis jugado? Dicen que son divertidos para hacer la cabra. ¿Los habéis jugado o qué? Para hacer la cabra está bien, dice. The physical version of the game launches on Nintendo Switch this November. Here's a rapid fire mix of first reveals and game updates coming to Nintendo Switch. Dale, nuevos lanzamientos y actualizaciones. A ver. Después de The Legend of Dragoon, The Legend of Heroes es el peor título. Ah, mira, Star Wars Hunters. Esto lo estuve probando en móvil. ¿Está bien? Sí, estaba bien. Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? ¡Wow! ¡Oh! ¡Stalker para Switch! Y lo podrás jugar con los gráficos originales. ¡Stalker para Switch, Dave! ¡Oh! Worms, ojo, Worms. Ojo, Vaya puto juegazo, joder. ¡Oh! Y el Disney Dreamlight, vale, ¿y tú? Ah, bueno, pero esto ya salió, este es un 9. Sí, ya estaba. ¿Este lo juegan tus hijas o no? Jugaron un poco, pero se les hacía un poco pesado. ¿Sí? Sí. Make Bikini Bottom your playground. Pensé que tengo una niña que se ha pasado el verde, muy bueno. Hostia, no sabía que en Dreamlight Valley ya había salido Jack de Pesadilla antes de Navidad. Patrick. The silly sea star from Patricio, no Bob Esponja. This physics-based sandbox adventure. Bikini Bottom is your oyster. Make some hilarious mayhem by performing whimsical skydives, digging up treasure in the dump, or even blowing off steam in Mrs. Puff's rage room. Experiment with items you find, from exploding pies to paint tubes. Juego del berberecho. Make the world more Patrick-y.
and he's not the only familiar face here. Take on comical challenges from SpongeBob, Sandy, Squidward, and more. Esto hace un par de años a mis hijas les habría gustado. ¿Bob Esponja es infantil o es teenager? Es infantil, lo que pasa que lo mira todo. When SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game launches on Nintendo Switch October 4th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Ready for your very own personal trainer? Okay, let's get started. Ready. Otro juego para Canet. The latest entry in the fitness boxing series is punching its way onto Nintendo Switch. ¿Tres se llevan de esto? Newly added features make it easier to train more regularly. Use quick workout. Oye, to jump into an fuera exercise coñas, program si alguien de verdad, y esto es en serio, si alguien de verdad quiere, por lo que sea, hacer ejercicio jugando, siempre hablamos de los juegos, pero el camino de la VR es bestia, ¿eh? Sí. O sea, el camino de la VR tiene cosas de ya hacer sentadillas y hacer movimientos un poco más bestia que acabas cansado. De hecho, una partida de Beat Saber puedes acabar un poco cansadito. There are also six instructors, including two new ones. Mira, tú eliges tu crash. Let them motivate you as you work toward your goals. Nice. Fitness Boxing 3, your personal trainer, launches on Nintendo Switch December 5th. Las Pico 4 tienen traqueo de piernas, ¿sí? Las Fénix. This is going to be a match to remember. Ah, mira, salva. 8 Capcom fighting games are crawling their way onto Nintendo Switch. 8 juegos de lucha en una misma Capcom Fighting Collection 2. Pero, a ver, ¿qué juegos hay? Porque los Alpha ya estaban. Capcom vs. SNK 2. No lo puedo creer. ¡Y el Capcom vs. NK 2! ¡Vamos! ¡Vamos! Capcom Fighting Evolution. Mira, Rufy. ¡Vamos! Ya ¡vamos! Y el Alpha Test Upper, ¿qué es el Upper? Perdona, Rufy. ¿Plasma Sword? ¡Hostia! ¿Power Stone? ¿Power Stone 2? ¡Hostia, vaya selección más random, pero guapa a la vez! Modo entrenamiento, jugar online. En línea… You can also visit the museum. Al ver pestañea tres veces si te está obligando a ver esto. Carlos. Guau, tío, Capcom vs. NK… Ahora fuera bromas. Capcom vs. NK 2 es un puto juegazo, tío. El año que viene, me cago en… Por fin lo va a jugar, lo tenía precintado. Gracias, Carlos, por esa sub. Y al ver trolling. ¡Ojo! Hyper Combos its way onto Nintendo Switch September 12. Digital pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The physical version of the game launches on Nintendo Switch. Las reservas de la versión digital. Hay que ser hijo de puta. Las reservas de la versión digital. No se fuera a agotar. Es increíble. Falta mote aquí para que dé su opinión sobre esto. Ya, pero es Capcom. ¡Ojo! O waifu. ¿Qué es esto? Ojo la voz melosa, ¿eh? Después de 27 años llega Genshin Impact Switch. Alberto despertado. ¿Qué? ¡Payasos, dice! ¿Lo habéis visto o no? ¿Es gacha o no es gacha? Atelier Yumiya. Ojo la foto, ¿eh? Ojo la foto de la portada. We hope you're looking forward to the newest entry in the Atelier series, featuring a brand new. Estamos expectantes por la historia. Adventures and allies await in these Nintendo Switch games.
HD remasters of the first two Suikoden games are coming to Nintendo Switch in one bundle. Hostia, Suikoden, por fin. Por fin podemos jugar a Suikoden. Los dos primeros Suikoden. Wow. Wow, soy muy feliz. Le voy a hacer vídeo a esto seguro. El mejor RPG de la época, ¿sabes? Hacer un vídeo ahí gafapaster, total. Nadie ha jugado a esto. Nadie. Buenísimo. Nadie, nunca. ¡Mira! ¡Vamos! Danos demo, por favor, me haría muy feliz. 14 del 11, ¿eh, Salva? Sí, sí, eso ya lo sabía. Pero dame una demo y que pueda hacer un vídeo. Hostia, La música, escucha esto, Albert. Sí, estoy escuchando, es guapa, ¿eh? Ventures onto Nintendo Switch, November 14th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Reservas hoy, dame demo. 3 Castlevania games originally released on Nintendo DS. Esos son los de Game Boy Advance, que son muy buenos. And Order of Ecclesia rise again in a single collection. Hostia. Arcade classic Haunted Castle is also included. Featuring the original and a reimagined version. Plus, there's a gallery that includes music player. Castlevania Dominus Collection. ¿Cómo ves, Albert, lo que dice en el chat? Un vídeo. El retorno de Tetris y Capcom vs SNK 2. Hostia, ¿tú crees que haría mismo? Oye, los Castlevania salen hoy, tío. Son los de… Los de las portátiles de Nintendo que seguían la estela de… Hostia, Civ 7 viene a Switch. Me flipa, tío. Increíble. O sea, me poder jugar a Civ 7 con la pantalla táctil de la Switch. Los Castlevania de portátil de Nintendo estaban muy bien porque seguían la estela de Symphony of the Night, o sea… Sí, sí. Eran Metroidvanias. A los Symphony. Poder jugar esto con la pantalla táctil, tío, y la pantalla OLED me parece la mejor versión de cualquier Civ, ¿eh? Esto es imposible que se vea así. Civ se ve así. Civ se ve así. Plus, you and your friends can see your kingdoms collide in online or local play. Can you create an empire that stands the test of time? Turn the page on a revolutionary new chapter when Sid Meier's Civilization 7 launches on Nintendo Switch. El 13 es mi cumple, acordaros. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Forge bonds transcending time. Celebrate the 30th anniversary of the Tales of series. Ojo! Remaster of the action RPG Tales of Graces F. Uf. Tales of Grace F, pero ¿a quién le gustaba el Tales of Grace? Asbel and Prince Richard. Es verdad, Retype's children. Ojo que no estén incluidos ya, ¿sabes? Several years have since passed. Este que es una mierda. With their strong friendship and desire to protect their loved ones. ¿Hay algún Tales of que sea bueno? The now grown up trio get entangled in the symphonia, Vesperia, Berseria también está muy bien y el último a mí me gusta mucho. El de la waifu es Berseria, el de la as well as downloadable content from the original. El symphonia está muy bien, lo que pasa es el symphonia meterte ahora 110 horas, ojo. El Arise es el último. Es verdad, el primero es fantasía de el fantasía o fantasía, ¿verdad? De Super Nintendo está chulo. Pero claro, juego eso. Two adorable adventures, one cozy bundle. Quedan 5 minutos, ¿eh? Esto no lo levanta nadie, ¿eh? ¿Qué es esto de My Sims? Yo no he jugado nunca a My Sims. Esto es carne para tus hijas. Esto a la pequeña le debe flipar. No, el de la mayor, ¿no? La de los trajecitos. Sí. Cada evento es peor que el anterior. Vaya mesecito llevamos, ¿eh? No sé quién ha dicho antes, te dicen hace 20 años que esto es lo que vas a estar jugando en 2024 y es para suicidarte.
My Sims colección sofá y mantita, ¿eh? Sofá y mantita, ese llama. More help is wanted. Ojo, esto te gusta, ¿eh? Esto me gusta. El otro día estuve jugando en VR a esto, tío. Pero es divertido esto. Es curioso. Y da mal rollo. Da mal rollo. Bueno, que hay un oso ya lo veo. Helping performers prep for a show in the Pizzaplex salon. Getting high scores by playing nostalgic arcade minigames. And hopping on attractions like a log ride. Sounds easy. Pero yo no estuve jugando a esto, yo estuve jugando a un... But you'll be doing all of this while avoiding animatronic atrocities along the way. Become a Fazbear Entertainment Superstar. Como cierren con esto es para llamar a la policía. No, que se viene algo, va. Se vienen un par de anuncios más, yo creo. And if you're looking for more adventures in the Mega Pizzaplex, ponía Messi arriba. Tiene mérito que haya gente que nos haya dado subs hoy viendo esto hoy. Ojo. Let's check out some Nintendo Switch games launching in time for the holidays. ¿Qué tal estaba el Epic Mickey? Nada. Mierda. Aburridísimo. A ver si este lo han mejorado, porque claro. Pero claro, estaba Spen Warren ese por detrás y todo el mundo flipaba. Nada. Ojo, a The Lord of the Rings Games. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Un juego de hacer el moñas en la comarca? Eso me puede molar. ¿Juego de Hobbit? ¿Cómo que sale? Just Dance este año sale, ¿eh? No. ¿Con Oasis? Bueno, está Green Day. Funko Fusion con He-Man. Uf. Grande FIFA ahí. Lego Horizon. Sí, ahí pam. De refilón, ¿eh? ¿Será el último anuncio esto? Otro juego de anime. Llama a Selecta y que nos patrocinen el canal, tío. Si es que solo lo que vemos aquí es anime, tío. Era Beringamo Rodrigo. Una pregunta. Yo también lo he pensado, digo, creo que es Bellingham. Por salir así, pero no estaba bien pillado. Rune Factory, Guardians of Azuma. In this fresh take on the Factory, step into a bigger adventure than ever before. Como el diario AS, que hoy han puesto una foto del fichaje de Vitor Roque y se han equivocado y han puesto otro jugador. En la portada. Vitor Roque. En la portada, ¿eh? Ah, en la portada. Sí. Nulaso, gracias por el quinto mes, por apoyar este momento tan duro que estamos pasando, de verdad te lo agradecemos. Más duro con bocadillo de tornillos. Joder, y tú aún en casa, que puedes estar en calzoncillos viendo otra cosa, pero lo que estamos aguantando aquí. Venga, la cerramos, que voy a jugar un rato al Wukong. Yo voy a jugar al Star Wars ahora. Correcto, pero si no podemos jugar los dos al Wukong. No, juega tú al Wukong. Voy a jugar a Star Wars, tengo que hacerme otra vez todo lo que hice con la cuenta de prensa. Ojo, el combate este no está mal, ¿eh? Va, calla, salva. Mira, mira, mira los ataques. As you settle into village life, get to know the community around you and deepen your relationships to find friendship or even romance. Who knows? A wedding could even be on the horizon. Haber conectado hoy después de conectar ayer que estuvimos en lo más alto para ver esto, tío, o sea, tiene es un poco ponerte en tu sitio, ¿no? En plan calma. Tiene entre mérito y delito. Gente, tío, al menos lleguemos a 30 subs, dadnos 3 subs más y llegamos a 30, va. Que no haya sido Next will be our last. Va, que ahí no haya sido en vano. Último. A ver, el último. Solo 3, amigo. Hostia. Gracias, Nulaso, por tu prime. Yakuza, tú. La saga Yakuza, nen. El Kiwami.
Meet Kazuma Kiryu, a Yakuza accused of murdering his patriarch. Este está muy bien, ¿eh? O sea, si no sabéis si la saga Yakuza os mola, jugad a este, que es el primero. Que dura 10 horas. Ha matado los videojuegos. Set in Kamurocho, Japan's largest entertainment district, Kiryu must navigate the twists and turns of Tokyo's underworld while confronting rival gangs. Swap between four fighting styles in real-time combat. Fight bare knuckle. Que acaben cerrando con un remaster de un juego que tuvo remaster en las otras consolas hace 7 años. There are also plenty of distractions to be found in Kamurocho. Hago un vídeo, me equivoqué con el Nintendo Direct. Me equivoqué con Nintendo. Ese es clickbait, ¿eh? O sea, me equivoqué con Nintendo. Discover how the epic series began when Yakuza Kiwami launches on Nintendo Switch October. Pero repito, fuera bromas, el primer juego es el mejor para saber si os va a gustar la saga. A no ser que quieras jugar a los últimos, que son los Like a Dragon en formato combate por turnos. Ya no has visto todo esto. Contenido ¿qué ponemos? Contenido violento repugnante. No, hostigamiento o acoso. Desde nuestra cuenta no podemos hacer troleos. Maltrato infantil. Engañoso. Venga, gente, fraudulento. Dos subs más, va. Y así cerramos felices, va. ¿Cómo? Espera. Engaño fraudulento. ¿Cómo? Venta de medicamentos, texto engañoso. ¿Ojo? Estafa o fraude. Estoy escuchando algo, ¿eh? Contenido sexual. Imagina ser Nintendero en 2024. Apología bueno, al terrorismo. Bueno, pero tienes que tener en cuenta que... No, espera, que lo va a justificar. No, esto no son los juegos de Nintendo, son third parties todos. No los hace Nintendo esto. Nintendo ya hizo su Direct en verano y os cayó la boca a todos. A todos. Con Metroid, con Zelda, etc. Hostia, que en 40 minutos no me interese nada. Bueno, sí, los Castlevania. Pero que en 40 minutos lo único que me interese en 2024 sean tres Castlevania de Nintendo... ¿Qué era? ¿Nintendo DS? ¿Game Boy Advance? ¿De qué eran esos? De Game Boy Advance, ¿no? Albert diciendo estafa o fraude mientras Salva pide subs. Casualidad. Ah, bueno, sí, es verdad. Pizza Tower está. Ah, y el Stalker. Pero claro, tío, es que jugar a Stalker en Switch. Habiendo las versiones que hay en PC. Bueno. Bueno, pero. ¿Vas a hacer vídeo de esto? Es que no tiene vídeo nada. No, claro que no. ¿Qué dices? Que tienes que hacer algo. De esto no pienso hacer vídeo yo. Vemos Estoy si en Kite... otro nivel ahora mismo. Yo ahora solo hago vídeos a embargo. ¿Kite habrá hecho ya vídeo? Sí, a ver, mis primeros 40 minutos con el Indie World. Míralo, tío. Míralo, mira, ya. He jugado 12 horas a Visions of Mana, mi opinión sincera. Las mentiras. Tú, pero mira cómo está. Está farmeando a saco, mira, he jugado 10 horas y al cabo de 2 días he jugado 30. Payaso. Es que es increíble. 5 días he jugado 10 horas, 3 días he jugado 30. Que no han pasado tantas horas entre uno y otro. Mentiroso, además con la cara esta. Bueno, en fin. ¿Quieres hablar de algo de esto? Nos vamos a dormir. Ah, no quiero hablar de nada de esto. De nada. No quiero hacer nada. Bueno, es una lástima que no lleguemos a 1330 subs, no pasa nada, pero vaya. Bueno, no podemos pedir mucho más hoy, ya que la gente se haya conectado. No creo que haya mucho rescatable, ¿no? O sea, a ver, ahora fuera bromas, un poco de reflexión de lo que ha sido esto. A mí, sinceramente, Salva, me sorprendía qué es lo que tenían para enseñar cuando es evidente que de Switch tú ya no tienes proyectos grandes third party. Bueno, todos con Switch 2. Sí, bueno, ellos ya los han enseñado, los proyectos first party. No, no, digo third party. Third party no. Third party ya sabes la gente ya está trabajando en otros. Claro, cosas. Está trabajando ya en la siguiente consola. O sea, esto era evidente que iban a ser ports, versiones, actualizaciones y tal, pero que las grandes están... Lo que estén haciendo lo están haciendo ya para Switch 2. Eso es así. Con lo cual, bueno, pues... fondo de armario. O sea, fondo de armario para cafeteros, sí. A quien le guste cada uno de este tipo de...
géneros, juegos, animes, pajijuegos, pues ahí tiene fondo de armario. Pepo-kun, pues me parece que eres un buen payaso por no haberte suscrito con nosotros. Y ojo que. ¡Ojo! ¡Donante anónimo! Acaba de dar 5 subs. Salvamos. Vamos, Gerard Piqué ahí. Vamos, Piqué. Ahora sí que estamos en equilibrio. Nosotros os hemos entretenido y vosotros nos habéis recompensado de tremenda mierda. Como debería ser, como diría Thanos. Muchas gracias, Donante Anónimo. No sabemos quién eres, joder. Pero es un nick extraño, pero bueno. Lo mismo ha sido Porta desde el sofá, sin loguear, ¿sabes? Ya, pues, yo de Porta no espero menos de 25. Bueno, no esperes nada, que no es ni, se suscribe con Prime. Y de Magnum999, gracias por ese segundo mes. ¿Ves cómo sí que te ibas a quedar? El mes pasado te dijimos que volverías. Y has vuelto. Y te vas a quedar mucho tiempo más. Gracias, Magnum. Pues nada, Salva, ¿qué? Nos vamos a jugar a Bucón. Nos vamos, ya el jueves, ¿vale? Ya. Sí, el jueves tenemos taberna a las 9:30. Habrá cotilleos de mañana. El jueves venid que habrá wild cotilleos. Y nada, a darle a Bucón, a darle a Star Wars. Y la semana que viene salía ya... Hostia, sí, el lunes no sale... Space Marine ya, ¿no sale el lunes? Podría ser. Pacorro, lo hicimos ayer. Ayer hubo programa a las 9:30, lo tienes en YouTube subido. Ayer hicimos programa con... adelantamos por el Outlaws. Por el Outlaws, íbamos a descansar hoy y nos han encasquetado esta mierda. El 9 sale, Álvaro. Vale, sale el 9. El 6 el Astrobot. ¡Guau! El Astrobot habrá que jugarlo. Grande Pepo-kun. Sí, solo quería ser insultado. El Astrobot sale el 6. Pues ese habrá que jugarlo, ¿eh? Ese habrá que también dedicarle. Sí, está pedido. Ese habrá que dedicarle. No, a partir ya de esta semana es a juegazo por semana. O sea, que el tipo de programa que hicimos ayer me da que se va a repetir. Y ojito a la semana que viene que habrá novedades. El jueves nos tenemos que reunir, ¿sabes? Siempre amenazando. Sí. Tienes que traerme el mando, ¿eh? Y tú el Luigi's. Vale. ¿Crees que lo puedas conseguir, Luigi's Mansion o no? Sí. ¿Sí? Vale, pues pídeme el Luigi's Mansion que lo quiero jugar. ¡Ay, vale. Pepo-kun! Bienvenido al canal, gracias por tu Prime. Pues nada, señores, casi las 5 de la tarde. Lo dejamos aquí que no hay mucho más que rascar. Ya sabéis, ayer hicimos programa, lo tenéis subido ya a YouTube, que hicimos un especial de Star Wars, el mejor... te voy a decir una cosa. No hay ni un puto vídeo, ni un puto canal, ni una puta revista de nadie que se casque un análisis de 2 horas de Star Wars. Como hicimos nosotros. O sea que ahí hay el contenido que hicimos ayer. A Cronus, gracias por tus... espera, que se suscriben ahora, Salva, que nos hacen un tren del hype y nos joden vivo. Vamos a ver cómo está el mercado Barça o qué, porque... Cronus, gracias por el tercer mes. Y LoreX19, gracias por el quinto mes. Os dejo el Prime por aquí y voy a terminar el último programa. Después voy con este, sois unas máquinas. Hostia, yo no sé si este ni si lo vamos a subir. Yo no sé ni si habría que subirlo. Sí, lo subimos. Sí, vale, pues ahora aquí un rato lo subo. Es bien. Vale, y esta noche lo dejo publicado en YouTube. Venga. Pues venga, señores. David, Lemendi, Pepe Shadi, Las Phoenix, Mesías, Jordi. A currar todos, va. Que es martes y no hay intensiva. A currar un poco todo el mundo. Venga, no te espero, Albert, que voy a dormir. No me esperas tampoco, oye. No me esperas tampoco hoy. Yo voy a probar la maquinita esta. Voy a encender esto a ver qué tal funciona. Deus Alba. Vale, Dios. Nos vemos mañana allí, ¿vale? Chao. De Otolmon, Magnum, Charles, Nardi, Aedan, Tuner, Charles de Bilbit, Junama, Cat Bane. Adiós. Chao. Chao, chao. Inspiración para el sol. Pero es un juego que es un poco... me. Hostia, espera, que me iba. Uy, la estoy liando. Nada, toma por culo. Fin del stream. Tío, que esto ha sido muy bestia, que me está pasando los datos ahora, Salva. Hemos estado casi 800 por encima de Sassel, por encima de Loco Gaming.
y solo a 400 de Chiclana, tío. Madre mía, madre mía. Salvando Twitch ya, se viene, se viene. ¡Oh! Hasta el jueves. Nos vemos el jueves. ¡Chao!